Buenos días a todos, a todas. Bienvenido a nuestro panel. LASA, Oxfam America, Martin Diskin, Dissertation Award. En nombre of Martin Diskin, was a great scholar, activist at MIT. His activism took him very into the heart of Central America during very severe conflicts and U.S. interventions. And he had a close relationship with Oxfam America, which has an office in Boston. And since he was teaching at MIT, there was a very great synergy between the two as he was teaching at MIT at that time. And a very active member of LASA, very active member of these panels during many years. He was a very powerful speaker and did a lot of public speaking throughout the Northeast of the United States about the Central American issues. He left a terrific example, which members of LASA came together to want to put together this award in recognition for his stellar activism, as well as his really high levels of scholarship, which opened many windows to the complexities in the Central American situation. So we would like to honor him today with our winners of the dissertation award. Other members of our panel who worked in this selection process, we had a lot of excellent candidates. It was not easy to sift through all these excellent dissertations. And of course, the dissertation has to be combined with expressions of social political activism. And this is part of, in honor of Martin Diskin. So it's not just the best dissertations, but it's also combined with these other features of their professional work. Other members of our panel that worked on this, Lucas Sabino, Huron University College, Julia Roth, from Universidad de Bielefeld, Aida Gonzalez, who's also a member, who cannot join us today because she has a conflict, but she's been on the other panel with our career winner of the Oxfam Award. So we have our three members here, including myself, who's the chairperson of this committee, and we will be introducing and giving the floor to Gwen Burnett and Brenda Nichols in this session, because they are the winners. And then we will be followed by a session, will be part of this session, by the Charles Hale Mexican History Award, which will be chaired by Ana Lau to introduce that candidate for the final segment of this presentation. So without further ado, I'd like to pass it to Julia Roth, who will introduce Gwen Burnett. Thank you so much, Kevin. And I spontaneously decided to switch to Spanish in the spirit of LASA and I think all the work we do here. Entonces, es mi gran placer presentar a la primera galardona del premio. Nos gustaría ofrecer el premio Martin Diskin a la disertación del 2021 a la doctora Gwen Burnett. El premio premia a destacados académicos noveles que encarnan el compromiso del profesor Diskin con la combinación creativa de activismo y erudición. Gwen Burnett ha demostrado una trayectoria altamente productiva y creativa de activismo político combinada con una destacada labor académica. Se ha insertado en un proceso de paz en Colombia que intenta valientemente encontrar un camino para la paz tras 40 años de guerra con la guerrilla de las FARC, que es la más larga de América Latina. Como antropóloga política, ha sido una académica comprometida y una profesional de la construcción de la paz, trabajando en la paz y en el conflicto en Colombia durante más de una década. Su trabajo actual se ha centrado en el reciente proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC y EP, y como escritora, cineasta, activista por la paz en primera línea y como investigadora participante observadora, sus credenciales para este premio Martin Diskin son excepcionalmente sólidas. Gwen Burnett se doctoró en Antropología Social en el University College London, en Inglaterra, y anteriormente fue profesora de Antropología Política en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá.
donde también cursó un MA en Antropología Social. A partir de octubre del 2020, Gwen ha aceptado un puesto postdoctoral como investigadora junior en antropología en el Merton College de la Universidad de Oxford, también en Inglaterra. Se formó primero en literatura y estudios culturales y tras trabajar en derechos humanos y observación de conflictos en Colombia, se recicló como antropóloga. El primer libro de Gwen Burnyeat, basado en su investigación de maestría y intitulada Chocolate Politics and Peacebuilding, An Ethnography of the Peace Community of San José de Apartado, Colombia, published with Palgrave Macmillan en el 2018, trata sobre uno de los intentos comunitarios de base más destacados para construir la paz en medio de una zona de conflicto. Este libro cuenta la historia de la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Se trata de un emblemático movimiento social de base de campesinos que inusualmente se declararon neutrales ante el conflicto armado interno de Colombia en la región noroccidental de Urabá. El documental revela dos narrativas centrales en la identidad colectiva de la comunidad que Burnyeat llama las narrativas radical y orgánica. Estas se refieren a los marcos interpretativos históricamente constitutivos según los cuales perciben respectivamente el Estado colombiano y su relación con el entorno natural y social. El libro va acompañado de este premiado y muy recomendable documental Chocolate de Paz del 2016, que es disponible en línea en Vimeo y muy recomendable. Y en la película o la documental que Burnyeat demuestra de forma impresionante su enfoque de estudio. La narración se guía por los testimonios de los representantes de la comunidad y acerca el espectador a sus experiencias y perspectivas, acompañadas únicamente de algunos antecedentes fácticos en forma escrita y música. Desde la semilla hasta el producto, el cacao es el hilo narrativo que nos lleva a través de historias de violencia y resiliencia en las que la comunidad lucha por mantenerse neutral ante el conflicto armado colombiano. Esta película nos invita a repensar nuestra relación con los alimentos, a valorar el esfuerzo de quienes los producen y a tender puentes entre las víctimas del conflicto armado y otros sectores de la sociedad civil mundial. De ese modo, proporciona una herramienta pedagógica para educar sobre la paz y ayuda a compartir la historia de la comunidad más allá del ámbito académico. Para su investigación doctoral, Gwen Burnyeat pasó de las víctimas de la violencia estatal al propio Estado. La tesis titulada El rostro de la paz, pedagogía y política entre los funcionarios del gobierno en el proceso de paz colombiano en las FARC-EP estudia a los funcionarios del gobierno de Santos durante el proceso de paz con la guerrilla que buscaba poner fin a 50 años de guerra. La tesis se basa en un intenso trabajo de campo etnográfico incrustado dentro del departamento gubernamental, la oficina del alto comisionado de la paz, para la paz antes y después del referéndum, incluyendo entrevistas con funcionarios, asesores internacionales, activistas y excombatientes. La tesis se pregunta cómo el gobierno de Santos comunicó el proceso de paz a la sociedad y cómo la cultura de los funcionarios de gobierno da forma a su trabajo. Gwen Burnyeat analiza su tendencia culturalmente liberal a recurrir a explicaciones racionales como reacción a la campaña emotiva de los opositores al acuerdo. De manera impresionante, la tesis ofrece una visión desde Colombia de donde el liberalismo responde a la llamada política de la posverdad. Así, desde la perspectiva de la antropología política, la tesis contribuye de manera oportuna y significativa a la comprensión del proceso de paz colombiano y ofrece nuevas formas de entender los fracasos de la estrategia gubernamental. Además, abre nuevas visiones para futuros procesos. El aspecto más impresionante de ese magnífico estudio es el regiro metodológico de la mirada antropológico a través del trabajo de campo integrado y el estudio de arriba y el cambio de enfoque hacia los poderosos.
Su larga implicación como profesional de la construcción de la paz, académica comprometida y en ONGs en el país, y su experiencia de trabajo con las comunidades de base y los defensores de los derechos humanos proporcionan a Gwyn Burnett acceso a esas élites gubernamentales en un contexto muy polarizado, marcado por la desconfianza generalizada en el Estado. La tesis está escrita con un estilo ágil, creativo y atractivo. Asimismo, el compromiso cívico de Gwyn Burnett es una prueba de su profundo compromiso de unir al agudo análisis académico con el objetivo de intervenir y contribuir a mejorar las condiciones. Su experiencia práctica abarca la construcción de la paz, los derechos humanos y la facilitación del diálogo, incluso con el Centro Internacional para la Justicia Transicional, las Brigadas Internacionales de Paz, PBI, y ella es también miembro y coordinadora de la iniciativa académica de la Organización Transnacional de la Sociedad Civil, Rodemos el Diálogo, que apoya la construcción de la paz en Colombia. Ha dado lugar a varias declaraciones de académicos británicos en los medios de comunicación colombianos sobre el proceso de paz. Además, actualmente coordina Embrace Dialogue Academia, una plataforma que reúne a académicos que trabajan en diferentes aspectos del proceso de paz colombiano con el objetivo de unir la investigación con la política y el impacto práctico. Gwyn Burnett también ha sido ponente invitada sobre el proceso de paz colombiano en todo el Reino Unido y su trabajo incluye una serie de artículos de alto nivel, textos periodísticos, un libro y más de 30 artículos sobre la paz y el conflicto en Colombia. En resumen, el currículum de la doctora Gwyn Burnett, o mejor dicho, su vida y obra, es una prueba de su destacada implicación activista, así como de la relevancia práctica de su trabajo. Habiendo vivido y trabajado posteriormente estudiado e investigado durante varios años en Colombia, ella demuestra que está bien conectada y profundamente dedicada a hacer un cambio. Su investigación se centra en el caso colombiano para contribuir a los urgentes debates mundiales sobre temas como el diálogo y la reconciliación, la polarización política, la llamada posverdad y la crisis del liberalismo. En su proyecto actual seguirá trabajando con Colombia, examinando cómo acontecimientos políticos como los referendos y los procesos de paz desencadenan y amplían la polarización en sociedades civiles. Las impresionantes actividades de la doctora Gwyn Burnett demuestran lo mucho que comparte la pasión del doctor Martin Diskin hacia el movimiento de los derechos humanos y hacia el valor de ser un defensor informado y estratégico. Le deseamos lo mejor para su prometedor futuro y la felicitamos por su valiente y destacado compromiso. Well, thank you so much, Julia and Kevin for having me here in this space. Thanks to Lasse, and it's quite kind of, I don't know, humbling, maybe a little embarrassing to hear my life trajectory described in such glorifying terms. So thank you so much, Julia, for a lovely introduction, and thank you to all of the awarding committee for this prize. I'm really grateful for the recognition of my work, and it's really an honor also to share it today with Brenda. I always think it's nicer to share prizes, and more people should get prizes, so it's wonderful to share this with you, Brenda. And I hope this thesis will be a contribution to understanding the Colombian peace process at a time of really great difficulties in Colombia. And I want to take the opportunity to express my solidarity with all those who are suffering in the country at the moment in the Paro Nacional. And the dissertation, I think I can say it now because I've just received the contract in my inbox, is going to be forthcoming next year as a book with Chicago University Press titled The Face of Peace, Government Pedagogy Amidst Disinformation in Colombia. So I'm going to talk a little bit about my thesis. It was about the government officials who tried to communicate to Colombian society about the peace process which took place between the government of President Juan Manuel Santos and the FARC guerrilla between 2012 and 2016, which sought to end 50 years of war. So what led me to focus on government officials in the peace process? Well, on the 2nd of October 2016, 2 days before I left Colombia, where I'd been living, to move back to London and start my PhD,
Colombians voted no to the peace accord by just 50.2% amidst a disinformation campaign similar to what we saw in the UK in the Brexit referendum and in the US, the election of Donald Trump, both in the same year. And it was an unexpected vote. The peace negotiations had been held in Havana with much international support over 5 years. The agreement was celebrated globally as the most complete peace agreement in the world, as it was not just about disarming a guerrilla group, but it also promised various structural reforms to prevent future cycles of violence, tackling land reform, drug trafficking, broadening political participation, reducing the country's extreme inequality, and also providing redress and justice for over 8 million victims of the conflict, including 6 million internally displaced people. But this disinformation campaign distorted all that. Former President Álvaro Uribe, leader of the right-wing Democratic Center opposition party, opposed the peace process, claiming that Santos was negotiating with terrorists. They spread scaremongering messages telling people the peace accord would make Colombia communist, abolish private property, and impose gender ideology on school children, turning them gay and destroying the traditional Colombian family. So I'd witnessed this disinformation campaign firsthand before starting my PhD. I did peace pedagogy myself as a member of Rodemos el Diálogo, a transnational civil society peace-building organization created to support a negotiated solution to the armed conflict by creating a culture of dialogue. Peace pedagogy was a term that emerged organically among different sectors in Colombia during the peace process to describe the act of giving talks to different audiences to explain the negotiations and the resulting peace agreement. When Santos decided to hold the referendum, peace pedagogy began to be about encouraging people to make an informed decision with their vote. I and many other members of Rodemos el Diálogo traveled the country responding to requests from schools, unions, political parties, grassroots organizations, and universities, talking to people about the peace process. We spoke in rural areas of Antioquia, small towns in Casanare, convention centers in the coffee region, and elite universities in Bogota. So many people and organizations in Colombia made a huge, passionate effort to inform society about the peace process and persuade people to vote yes, because they thought it was a chance to build a better future. My plan was to go back to London after this to start my PhD and do research on how the yes vote had won, thanks to the efforts of civil society and despite the efforts of the government, which I and many of my friends and colleagues believed had been insufficient. But of course, like most PhDs, it didn't quite turn out the way I imagined. Back in London, when I was following the aftermath of the referendum, I began to notice a common narrative circulating in the Colombian media and in all my Colombian WhatsApp groups, which was the government didn't do enough peace pedagogy. According to this narrative, people voted no because they were duped by the disinformation campaign. If they'd known the truth, they would have voted yes. I became interested in this narrative, which held the government responsible for losing its own referendum, for failing to counter the disinformation with truthful information. Now, I shared this belief myself to a certain extent, but it was a narrative and therefore socially constructed. So I decided to focus my research on the Office of the High Commissioner for Peace, or OACP, as I'll henceforth refer to it, the institution within the presidency charged with negotiating peace, supervising the implementation of some of its aspects, and communicating it to society. I spent 13 months embedded in the OACP, specifically in its peace pedagogy team, which was created during the negotiations, partly in reaction to the demand from Colombian society for information. I wanted to know what peace pedagogy was done before the referendum, what was the experience of those doing it, and what was going to be done afterwards, because after the referendum, the deal was renegotiated to incorporate the demands of the No campaign, and it began to be implemented on the 1st of December 2016. And in this context, which was my fieldwork context, the 2018 presidential elections loomed large and peace pedagogy gained new significance. It began to be indirectly about explaining the peace accord, not just for people to know what had been agreed, but also to invite society to elect a new government who would continue implementing it, which, as you'll no doubt be aware, failed because Iván Duque, the Democratic Center candidate, was elected on a platform of opposing the peace process in 2018. Now, as I mentioned, the book is called The Face of Peace, and you'll be wondering why it's called that. So it's an ethnography of the government officials charged with the politically and emotionally complex labor of representing the government to skeptical audiences and translating the peace process for public opinion. These officials often talked about giving face, in Spanish, dar la cara,
a common Colombian phrase meaning both to be present and to assume responsibility. They described the difficulty of giving face as the government in that polarized context where peace was polemical, synonym of this confrontation between Santos and Uribe, in a context of widespread historical distrust of the state and where violence was still ongoing in some places. So they'd say things to each other like, it's not our fault the peace process is falling apart, but we're the ones who have to go and dar la cara. So giving face, as they used it, meant physically being there in face-to-face encounters with different audiences and assuming responsibility to society as the government. It also meant experiencing being the face of the government because audiences projected all their perceptions of the government onto them as individuals. So drawing on their category of giving face, I build a new conceptual framework, the face of the government, to analyze government-society relations in the peace process and show how public support to peace processes depends on citizens' perceptions of the government and of national politics. Now, people sometimes say that the state has many faces. This notion generally indexes the state's multiplicity. One institution can be benevolent while another is repressive, for example. And we tend to reify this multiplicity into a homogenous thing, the state. Among the state's many faces, one is that of the government, a discrete entity within the wider state with a unique characteristic. When governments change, the state changes. The central policy of President Santos was the peace process. So the face he sought to give from his government was a face of peace, hence the title. Now, I think studying governments is important because they have the power to influence, though not unilaterally control, the state apparatus. And if we want to think about how to change and improve governments or hold them to higher standards of accountability, which I think is not just needed in Colombia, we need to understand them better. And what are governments? Well, they are people. Social worlds, as strange and as familiar as any other community that anthropologists study. So studying governments ethnographically also means giving faces to the government. And if we look at the face of President Santos and his senior officials, we find they shared certain cultural traits. They were mostly upper class, white, from Bogota, educated in the best universities in Colombia and abroad. Santos's family was influential in the Colombian Liberal Party. He studied at the London School of Economics and spent many years in London. The peace pedagogy team in the OACP, meanwhile, were mostly young, upper-middle-class individuals from Bogota, well-educated and deeply personally committed to the peace process. They tended to see themselves as not political, but they were what I call culturally liberal as opposed to politically liberal, by which I mean that liberal ideology was embedded in their cultural worldview, intersecting with class, region of origin, race, and education. Now, of course, liberalism varies hugely across time and space, but there are commonalities, including the centrality of the rational individual and the idea that states can improve society using objective scientific knowledge, which underpinned the OACP's notion of peace pedagogy. So the officials valued rationality in and of itself, but also in reaction to and repudiation of Uribe, whom they saw as a right-wing manipulative demagogue, the liberal stereotype of populism, which casts the use of emotions in politics as uncivilized and irrational. The Santos government focused on rationally explaining the peace process, and they even called it deconstruyendo mitos con realidades. Many OACP officials actually blamed themselves after the referendum for having been too rational and not emotional enough in their communication about the peace agreement. So their view of peace pedagogy as being too rational interprets the no campaign's success as primarily due to it being emotional, which is actually not far off how many people interpreted the Brexit vote here in the UK. But the imagined binary between rationality and emotions is itself a construct of cultural liberalism, which I problematize in the book. So while many scholars have analyzed the success of Uribe and the no vote and theorized populism and disinformation more broadly, I think we have to look harder at how liberalism reacts to what it perceives as populism and to so-called post-truth politics. So overall in the dissertation, I argued that the Santos government's face of peace was characterized by a liberal belief that rational explanations could overcome what they saw as populist politicking. Ultimately, while the Santos government expended great efforts in negotiating with the FARC, they failed to dedicate the same efforts to mobilizing Colombian society around a nationwide co-production of peace. In other words, government-society relations were the fatal flaw of the peace process. And just to wrap up,
When I returned to London to write up my thesis after Iván Duque took office in 2018, at many times, it felt like I was writing the chronicle of many deaths foretold, to borrow García Márquez's book title, watching from afar as Colombian society grew ever more polarized, as more activists and demobilized FARC members were murdered daily, and a new cycle of violence began. And today, while I'm extremely worried about the future of the peace process and about the new violence emerging in the estallido social, I find hope in the millions of Colombians who continue to use the peace agreement as a tool to push for change, including many of my previous informants from the OACP, people working in the transitional justice institutions, in universities, and in many civil society organizations like Rodemos el Diálogo, to make Colombia a better and more peaceful and equal country. And I'll end there. Thank you very much. Thank you. Thank you, Gwen. That's a terrific presentation of your work. Now we'll turn to Lucas Sabino to introduce our next award winner. Gracias, Kevin. A lot has been said about the Martin Diskin Award and the challenges we had as a committee while looking into a number of incredible dissertations that are compatible with the spirit of the Diskin Award. It is my pleasure then to present this award to Brenda Nicolás, who is currently an assistant professor of Chicana and Latino Studies at Loyola Marymount University in Los Angeles, California. En el año 2020, Brenda obtuvo su doctorado en la Universidad de California, allí en Los Ángeles. Su tesis se tituló Zapotec Generations Across Settler Colonial Borders, Gendering Belonging and Identity. Se trata de una tesis que sistematiza una trayectoria de investigación activista dentro de la misma comunidad zapoteca de la que es parte, de la que Brenda es parte. A todo lo largo de la tesis queda claro que el propósito de la investigación es contribuir al fortalecimiento de los procesos organizativos de su comunidad en Los Ángeles, en donde trabaja con las llamadas Hometown Associations. La tesis no solo es producto de una investigación activista colaborativa, sino que las estrategias metodológicas son tematizadas en la misma tesis, aportando así al debate en torno a la investigación-acción. El uso de protocolos del pueblo Xochina, que Brenda denomina protocolos indígenas transfronterizos, dan cuenta de la dimensión ética del trabajo de investigación. El sentido de responsabilidad a la comunidad de origen, como mujer zapoteca en la diáspora, es un punto de partida muy importante para este estudio. Los términos comunidad de origen y diáspora, claro, están, los tenemos entre comillas, ¿no? Brenda ya hace muy buen trabajo en estudiar esos términos de manera profunda. También nos llamó la atención que la tesis dialoga con las teorizaciones de intelectuales indígenas en torno al concepto de comunalidad que ella desarrolla para el contexto transnacional. A nivel curricular, su trayectoria refleja su doble compromiso con la academia en los campos de Latino and Indigenous Studies y con la justicia social para la población indígena migrante. Muy pronto tendremos el privilegio de leer a Brenda en un artículo de Latino Studies. Soy de Xochina, Gender and Identity and Belonging Among the Children of Indigenous Migrants. And to finish, I will just make a brief
a very brief account on how the circumstances under that I think illustrate the reasons why Brenda's voice is so important in academia. Dr. Nicolás not only is the first in the family, sorry, I had my notes were all mixed up. Not only is the first in her family to attend college, but one of the first in her community to earn a PhD. Dr. Nicolás, and here's the, became a mother months after she advanced the candidacy and completed her dissertation while the son, her son was an infant and completing the writing while he was a toddler. These kind of stories are usually thrown into the shadows of our bios. And I believe, at least personally, that that we should make them, we should bring them to light as part of the process of increasing voices and spaces in academia as well. So that's in the spirit I share these. And of course, Brenda, if you did the math when I said that she completed her PhD in 2020, it means you, Dr. Nicolás, did it in the unprecedented context of COVID-19 that has changed so many of our lives, especially in hard-hit communities like in Los Angeles. So this is my short introduction to you, Dr. Nicolás, su turno. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas, y muchas gracias a Kevin, a Julia, a Vanessa y todos los que han organizado y seleccionaron mi tesis doctoral. También le quiero agradecer a Gwen por compartir este premio, por presentar una presentación fascinante y bien poderosa, ¿no? Y también disculpen que está sonando mi alarma. Apenas acaba de pasar esto y le quitamos la batería, pero sigue. Bueno, así como sigue la alarma, voy a seguir yo. Patiosh, buenos días. Les hablo desde Tomba, Tierra Tomba. Y voy a hacer un poco en inglés más que nada, ¿no? Pero igual como Lucas voy a estar ahí hablando Spanglish. Quiero empezar por reconocer que estamos en la Tierra Tomba Gabrielino, unceded ancestral lands desde time immemorial. Y as a Zapotec relative, I was born and raised and currently work on the lands here in which I'm currently at. I pay my respects to past, present, and emerging natives on Tomvagar. I want to thank the Lhasa Oxfam Committee for awarding my dissertation, Zapotec Generations Across Settler Colonial Borders, Gender and Identity and Belonging. Como dice Lucas, I filed my dissertation not even a year ago in August during the pandemic, right? Where as many perhaps of you, we thought that it would soon be over within months, if not weeks. The reality, right, of this expanding and not filing yet, right, by July was coming closer. Luckily, right, by August I filed, and by August I started my tenure track position at Loyola Marymount University, and it's been a whirlwind, right? Voy a, si tengo derechos para compartir, ¿no? Ah, voy a compartir un small PowerPoint presentation. Nada más como para guía. California is home to one of the largest indigenous Latin American diaspora communities in the United States. In Los Angeles, Zapotecs make up a population of more than 250,000, although other estimates measure about or take into account about more than 500,000 Zapotecs, including the children of migrants and grandchildren of migrants as well. Despite being discriminated against in large part by non-Indigenous Mexicans and Latinos, three generations of Zapotecos in LA have maintained customs that challenge the idea that Indigenous peoples are dead or dying across borders. Indigenous migrant communities and their children maintain their traditional cultural, social, and political practices that shape their identity differently and in relationship to other migrants from Latin America.
And when I talk about political practices, I'm specifically focusing on hometown associations or the hometown association of the community where I'm from, Xochina, which is in the Sierra Mountains. And I'll show that in a minute. And I think about the hometown association as political, whereas former or current literature on hometown associations see them as only civic. But it's also, my work is also thinking about hometown associations as a political front or movement that contests indigenous erasure, right? Because it exactly brings that to account by saying that and maintaining that connection across borders among indigenous migrants, right? To continue the survival of their communities back at home and in diaspora. In particular, my research argues that Zapotecs across generations living in the US shape their identities as indigenous in ways that complicate their racial categorization as Latina, Latino, Hispanic, and Chicanos, as well as US and Mexican oceans of indigenous authenticity and disappearance. I consider Mexico as a settler state that has shaped, maintained, and or reconfigured indigenous racialization into a national imaginary that attempts to eliminate indigenous peoples through the racial whitening logic of mestizaje or racial mixing. Specifically, my work centers three generations of Zapoteca women. This is the first generation, which is a generation that migrated, right, more or less the parents. The 1.5 generation, which is the children that arrived, or the migrants that arrived as children and attended some schooling here in the US. And the second generation, the US born and raised, which is heavily part of my experience here in LA. And I specifically look at women because they are key in my work. I found that they are key in the struggle for Zapotec survival, not just in hometown associations, such as Xochinas, which was actually founded by indigenous women and migrants. It's also been heavily involved in terms of when we think about the board membership. Women have made up the board membership since its founding. And since 1990s, children of migrants, including women, have also participated in the membership and the board membership of the hometown association. While some generations may differ in how they maintain or recreate belonging, these practices have been continual across place, space, time, and native land in California. I contend that this sense of indigenous belonging and identity remains strong across settler borders and generations. I do so by focusing on the Zapotec diaspora from San Jerónimo, Xochina, in the Sierra Juarez region. San Jerónimo, Xochina has a unique position within transborder generational and gender studies, as its leadership has involved the participation of children of migrants ranging from the age of 7, sometimes younger, to adult life, of which women make up most of its hometown association. And the associations or hometown associations are also referred to as migrant clubs or uniones in Spanish. So the contribution and the membership of these associations contribute to much to transborder migration studies as well as communal belonging across borders. Since the 1990s, the children of migrants have politically, culturally, and socially participated and sustained transborder comunalidad ties through the HTA specifically. And while this is specifically the case of Xochina, I conducted also interviews with other communities throughout my dissertation. Those will be integrated into my book manuscript to kind of give more of a understanding of how Zapotec diasporas from this specific region of Oaxaca, the Sierra Juarez, which makes up a large percentage of people here in the areas of South Central LA, mid-city, Koreatown, have right sustain and how they practice their cultural traditions, whether they're kermesses or political fundraising events, to participating in dances and the brass band. In California, right? So it's not only that it's the children or the women from
this town, but it's many of them. And oftentimes more than not, they work together to make those possibilities and strength possible, right? That continues even beyond my generation, which is the third generation that is coming of age and is currently in their elementary age stage in life. Particularly, I contend that through the participation in dances and political organizing in our hometown associations and our indigenous organizations, reaffirms indigenous diasporic futurity. So I'm not really gonna get into the questions for the sake of time. So I draw on oral histories and 6 years of participant observation fieldwork. I do want to mention that I will be expanding about 35 oral histories for my book manuscript, which is just about 10 more interviews or oral histories that I will be including, which my manuscript is tentatively titled Gender and Transborder Comunalidad Among Indigenous Generations across Living in Settler Borders. I conducted oral histories with people from 18 years old to their 70s in order to not just get a representative sample, right, of how the children born and raised in Los Angeles have maintained these practices, but also to show that this relationship between who informs their own knowledge and their own practices that they either for the most part maintained, but also recreated throughout their own experiences growing up here. In Los Angeles, my study is based in the areas of Mid-City LA and Koreatown and South LA, which is where mostly my participants live. And the area that I said I focus on, it's here in the Sierra Juarez or Sierra Norte. And this is, this region is, or the community at least is mostly Zapotec. And so it's from this region that has mostly migrated within these different areas in LA. So the areas hold the largest and oldest culturally and politically active Zapotec populations from Oaxaca, from the Sierra. Whereas my dissertation focused on my community of Sochina, my book manuscript extends to include oral histories from Zapotec migrant generations of other communities, as I mentioned, referred to as Sector Sogocho. So I can get into that a little bit further on. Comunalidad, or communality or community collectivity is a non-singular way in which indigenous Oaxacan practices, in which indigenous Oaxacans practice and form their beliefs around collective ways of being with their community. Comunalidad shapes Oaxacans' indigenous identity to their community through shared ways of knowing. Indigenous Oaxacan intellectuals, indigenous Oaxacan intellectuals inform my transborder work. I contend that comunalidad as practice and pedagogy are taught and sustained from generation to generation and makes itself adaptable to the current conditions of the community. My work intends to culturally, socially, and politically capture gender dynamics and comunalidad traditions as these are spaces where community membership, belonging, and identity take form and strengthen survival. But at the same time, when we look at comunalidad theory, specifically in Oaxaca and Mexico, women or gender is often left out. And so the purpose within the book manuscript, right, is to include that living experience, right, that has been happening for more than 50 years now in diaspora, as well as diasporic practices of comunalidad. Comunalidad as well is often thought of as something that only happens in Oaxaca or in Mexico or in the communities. And that, right, when, and some argue that when people migrate out of the community into the cities or into the US, that dies. I argue the opposite. It's not necessarily that easy, right? Because people don't stop being indigenous or people don't start being or stopping the practices that they had in their community, specifically given the areas of where I look at my work in the Sector Sogocho region area, just because the communities are so small and closely
it's like you could be stepping in Sochina in 1 second and in Sogocha the next, right, in another community. So all of that also gives and informs the work of why I use comunalidad. That's just a theoretical framework that is trans-border, right? The work of Zapotec intellectual Jaime Martinez Luna from the community of Guelatao in the Sierra Juarez, and Ayuk Mixteco or Umije intellectual Roberto Diaz Gomez from Tlalitoltepec have been fundamental in my understanding of comunidad as theory. Comunidad as an indigenous Oaxacan conception that promotes collective community life of belonging and identity is sustained through practices and beliefs, which is what I argue, that challenge state violence across against indigenous peoples, including their erasure through mestizaje, so forth and so on. I merge a trans-border framework with comunalidad in order to provide a multi-border consciousness that captures what Lynn Steven defines as, quote, ethnic, class, cultural, and colonial, unquote. And borders and hierarchies that structure indigenous migrants and community lives. Using a critical indigenous studies framework that bridges Latin American, Latina, Latino, Chicana, Chicano, and American Indian literatures together, I refer to this collective belonging across generations, right, in the diaspora. While no US-based or while there hasn't been specifically a take that considers a comunalidad with migration along with an analysis of gender, my work seeks to do exactly that. And it offers a comparative and cross-border approach within the specifically looking at race, gender, and migration, right? Consequently, as an indigenous conceptual and practical way of life, trans-border comunalidad pushes against settler colonial logics of elimination that render indigenous migrants invisible, right? Invisible within this the identities or racialization of as Latinos, Hispanics. Lastly, I do want to mention why, how this project started, why it started, right? And it started as mentioned by Lucas, right, that in my introduction, that it's born out of my family experience, my community's experience in Los Angeles, right? Born and raised in NLA, one of the communities, actually in one of the streets that has one of the oldest Oaxacan migrations and which I still currently live on. And so as a second generation Zapoteca, I grew up particularly close to my community by being involved in dancing as pictured, right, as pictured here. My dad was one of the co-founders of our Oaxacan brass band in Los Angeles. Which is pictured here above in one of the Galaguetzas in 1992, I believe, here in LA. And then just pretty much ever since right the age of 8 until recently 2014 and as a teen, how myself and even and other children of migrants have participated since, and really not seeing that in the literature that I was reading, right? Really not seeing how the experiences of children of migrants are had been taking shape through what the parents or elders had taught us in the literature was what made me really want to begin and talk about this a little bit further. So I participated as a child and I still have that participation even now. Therefore, my research and ethics are informed by indigenous protocols of permission, respect, and reciprocity. This, as I carry my community's wisdom forward and at the same time, right, their support and strengthens my own work as the first woman to hold a PhD in the community, both in Oaxaca and here. Following these protocols has allowed me to establish long-lasting relationships with the communities I work with. Some of the community protocols are to formally present myself to the customary law authorities, to the authorities that are elected by the people, right, by the community itself.
along with presenting myself, I have to give thanks, right, for allowing me to stay in the town while conducting my work, and for offering my assistance to anything that they may need, which is usually communal, it turns into communal labor. These procedures take place with the local authorities of my town and my hometown association in Los Angeles. It is through my family connection and relationships that I have been able to conduct work with various indigenous Oaxacan communities throughout California and Mexico, for which I owe much of my own academic growth. Because my own work involves both participant observation and oral histories, I make it my responsibility not only to give back to my community, but to ask what is it that they need from me or that they want from me, right? What are their expectations of me? And last but not least, my responsibilities as an insider, because even though I'm quote unquote an insider, I still am faced with these responsibilities that never end, right? Even when I stop doing this research, they continue going and they continue happening, right? The retelling of stories is an attempt to relate the lived and living experiences of past and current Zapotecs as a way to counter settler notions of disappearing Native peoples. I propose that we consider indigenous protocols as responsibilities that are informed by practices in the homeland and the lands that we come to settle as a process of doing and undoing, a transborder indigenous research method. As a Zapotec, my community considers me as an active member of the community here in LA specifically through my membership, yearly fees. For the Hometown Association, which boasts the communities who sustain themselves through these migrant monies and are able to hold projects, which I can go into detail later if possible. It lies at the center of our practices and our love for the Pueblos Collective survival that informs the work itself. It continues in many ways to guarantee indigenous survival and futurity despite present forms of colonialism across and within borders. Thank you. Thank you, Brenda. Very moving story. Terrific the way you wove in your personal history with that of your migrant communities. I think now we'll hear from, we'll move on actually to our next panelist, and we'll have Anna Lau, who will introduce Viridiana Hernandez. I'm going to speak in Spanish. Well, bueno, buenos días. Yo soy Ana Lau de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y yo tuve el honor de presidir el comité de evaluación del Charles Hale Fellowship for Mexican History y me da mucho gusto que se le haya entregado a Viridiana Hernández Fernández. Viridiana está cursando el PhD en la Universidad de California en Davis y donde también hizo la maestría, mientras que la licenciatura la hizo en México, en el CIDE, en el Centro de Investigación y Docencia Económica, que es una... es un lugar muy importante para estudiar historia y ella es la merecedora del Charles Hale Fellowship for Excellence que otorga LASA. Vamos a recordar nada más yo como historiadora que Charles Hale fue uno de los... escritores, investigadores, historiadores más importantes del siglo XIX mexicano. Y al morir en 2008, se estableció este premio para historia mexicana y de América Latina. ¿Sí? Este premio, precisamente el de Viridiana, se basa en el mérito académico y en la contribución, en este caso de la candidata, al desarrollo de conocimiento humanístico. Las razones para premiar a esta candidata son que
Y nos llamó mucho la atención a todo el comité la originalidad temática y pertinencia histórica. Ella hace un cuidadoso examen de cómo se transformó la agricultura tradicional en la meseta purépecha del estado de Michoacán. Muy cambiado el día de hoy, ¿eh? Exactamente, y vas a tener que ponerlo. Convirtiéndose en lo que ella llama acertadamente el cinturón del aguacate. Yo no sé ahora cómo vas a poder ese cinturón, cómo se ha abierto por el narco que está precisamente en ese lugar. ¿Sí? Y ella está abordando, y eso es muy importante, la historia medioambiental. Una historia que poco se escribe. Yo creo que el mérito de Viridiana es precisamente la relación de la cadena agrícola y alimentaria, ¿sí?, vinculada con el cultivo del oro verde, ¿sí?, e incluso con la migración de y hacia Estados Unidos, que Brenda habló un poco de ello, ¿sí?, que son muy poco tratados en los estudios históricos y que se van más a los sociológicos. Y él es, vuelvo a decir, es el mérito de Viridiana. Su propuesta de temporalidad abarca una etapa en la cual la alianza entre el gobierno, agricultores y agentes comerciales estadounidenses se interesaron en la siembra del aguacate y su distribución. Ahora es el narco el que está distribuyendo el aguacate. Esa introducción a la siembra del aguacate Hass, que es un tipo de más fino de aguacate, ¿sí?, tuvo un crecimiento inusitado cuyas consecuencias políticas, sociales y ambientales se siguen viviendo en la actualidad. Las plantaciones de aguacate cambiaron no solo la manera de cultivar el lugar, sino que dieron pie a que participantes heterogéneos se involucraran en su siembra. El hecho de que se explotara a los campesinos de la región y se les obligara a cambiar sus costumbres agrícolas es un punto interesante en el análisis que lleva a cabo Viridiana. Hay que mencionar que en este momento todos esos agricultores, campesinos, etcétera, están fuera de ese cinturón del aguacate debido al narco. Y que no sé cómo vas a explicarlo, por lo menos en las conclusiones. La historiografía mexicana sobre estos temas y evidencia un claro rezago comparada con estudios que se realizan en otras regiones del continente. En este sentido, la investigación de Viridiana se inserta en la estela de los aportes de la moderna historiografía sobre las cuestiones de la historia agraria, medioambiental y la migración de personas en el periodo en estudio. Se trata de una investigación muy original, ambiciosa y ahora cambiante. Y en atención a todo esto, el comité decidió otorgarle la beca Charles Hale en su edición 2019. Ahora sí, te doy la palabra, Viridiana. Muchas gracias por esa introducción. Me siento muy, muy honrada. Muchas gracias a las presentadoras y felicidades por el premio obtenido por Gwen, por Brenda. Y gracias a los panelistas por estar aquí. He tenido algunos pequeños problemas de internet. Espero que estén resueltos. Pido de antemano una disculpa si hay errores o se frisea un poco la imagen. Para poder hacer justicia a la presentación que me hizo favor de hacer la doctora Jaivén, preparé una pequeña presentación. Creo que tengo autorización para transmitir, para compartir mi pantalla. Por favor, díganme si se ve. Sí. Ah, perfecto.
Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, buenos días. Quisiera agradecer a LASA y particularmente al Comité de Selección por haber distinguido mi investigación doctoral con la Charles Hale Fellowship for Mexican History. Para mí es un verdadero honor recibirlo y un compromiso mayor para concluir una investigación integral. Aprovecho también para agradecer el enorme apoyo que he recibido por parte del Departamento de Historia en la Universidad de California en Davis, donde estoy terminando mis estudios de posgrado, para poder rastrear y reconstruir un fenómeno que, si bien es cierto que es regional, tiene innegables conexiones a escala internacional. Mi tesis doctoral, que se titula Guacamole Ecosystems, Agriculture, Migration and Deforestation in Mexico, reconstruye la historia de cómo un fruto mesoamericano, el aguacate, modificó el entorno ecológico y social de la meseta Purépecha en el estado de Michoacán debido al auge de este fruto en el mercado internacional. En la actualidad, la meseta Purépecha produce casi el 30% del aguacate Hass que se consume anualmente en todo el mundo. Desde que tuve conocimiento de la impresionante producción michoacana, quise entender y explicar cómo una región de bosques de pino y encino se convirtió en la región líder del cultivo de aguacate a nivel mundial y qué impacto tuvo este proceso en la vida diaria de los pobladores. Como suele pasar en la labor de investigar, la investigación terminó encontrándome a mí, porque pronto me di cuenta de que esta no era una historia que yo pudiera contar con un enfoque exclusivamente local. La industria aguacatera michoacana tiene conexiones y está íntimamente ligada con su similar en California. Y estas conexiones van más allá de una relación de oferta y demanda y se extienden desde inicios del siglo XX. Para rastrear el surgimiento y expansión de la franja aguacatera michoacana en el siglo XX, tres preguntas guían mi investigación. Primero, ¿qué características sociales y ecológicas permitieron que Michoacán se posicionara como el mayor productor de aguacate en el mundo? Segundo, ¿cómo fue que los campesinos y ejidatarios michoacanos se convirtieron en productores aguacateros? Y tercero, ¿qué impacto tuvieron las innovaciones agrícolas del siglo XX y la integración regional de los mercados en los bosques de la meseta Purépecha y en la vida campesina de la región? Para rastrear el surgimiento y expansión, Bueno, pues empecemos por qué hace de Michoacán el mayor productor aguacatero del mundo. La franja aguacatera se extiende sobre los profundos suelos andosoles de los cerros y montañas de la meseta Purépecha, que forma parte del eje neovolcánico transversal mexicano. En 1943, el Paricutín ofreció la primera oportunidad a la ciencia moderna de documentar el ciclo completo de una erupción volcánica que culminó hasta 1952. Los 9 años de erupción del Paricutín, que atravesó por diferentes etapas, liberaron depósitos de minerales en el suelo de las montañas de la meseta, entre los que destaca la acumulación de potasio, que permite a las plantas y a todo ser vivo regular su concentración de agua. Los municipios montañosos de la meseta Purépecha mantienen temperaturas promedio templadas y una temporada de abundantes lluvias de mayo a octubre. La orografía montañosa, con suelos porosos y ricos en potasio, clima templado y abundante precipitación con sistemas de irrigación en los meses de sequía, son condiciones ecológicas ideales que permiten a la meseta cosechar aguacate todo el año. Pero aunque los michoacanos y los mexicanos en general hemos cultivado y consumido aguacate desde la antigüedad, el surgimiento de la vigorosa industria aguacatera se encuentra ligada a su similar en California, Estados Unidos. La industria estadounidense surgió con el apoyo de instituciones públicas y privadas y agricultores y científicos de aquel país, entre los que destacan los exploradores agrícolas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, o USDA. Desde la década de 1890 y hasta mediados del siglo XX, los científicos exploradores viajaron alrededor del mundo para recolectar material genético vegetal de diferentes semillas y enviarlo a casa. La adaptación de dicho material a los campos de cultivo estadounidense dio origen a nuevas variedades de semillas. En 1911, Carl Schmidt, quien trabajaba para un vivero comercial de California, fue enviado a México para recolectar semillas de aguacate. Schmidt envió 41 selecciones, entre las que figuraba el aguacate fuerte. 10 años después, el cartero y horticultor amateur Rudolf Hass
cruzó aguacate de variedades guatemalteca y mexicana en la huerta de su hogar en California. Haas se topó con una nueva variedad cuando el injerto del fuerte falló, pero el tallo guatemalteco prevaleció y dio origen a un nuevo fruto en su lugar. Debido a su sabor, textura, tamaño, vida de anaquel y principalmente al alto rendimiento del árbol, de fruta por árbol, la variedad de Rudolf Haas hoy en día es la más consumida en el mundo y lleva su nombre. El aguacate Haas comenzó a ser comercializado en Estados Unidos por organizaciones como la California Avocado Association y Calavo a partir de los años 30. En México, los aguacates de las variedades Criollo, Fuerte y Pagua experimentaban un incremento en la demanda también. De 1935 a 1938, el total de la producción nacional de aguacate se incrementó en un 46%. Sin embargo, la fruta no era producida como monocultivo aún. En la meseta Purépecha, los campesinos sembraban aguacate en sus solares o ecuaros para dar sombra a otros cultivos. Los ecuaros son sistemas de agricultura intensiva donde se cosechan en el mismo terreno diferentes semillas, frutos y hortalizas. En esos casos, regaban regularmente los árboles, cortaban la hierba a su alrededor, fertilizaban el suelo con composta y heces de caballo y causaban pequeños incendios en los alrededores para que el humo evitara las plagas. La producción comercial de aguacate modificó por completo estas prácticas tradicionales de cultivo de la tierra. Considerando la meteórica expansión del mercado de aguacate, el Estado modernizador mexicano comenzó a promover el cultivo de dicho fruto con fines comerciales a través de entidades y dependencias como la Secretaría de Agricultura y el Instituto Mexicano de Café. Michoacán comenzó a producir aguacate Haas a finales de la década de 1950, cuando agricultores de café y algodón, asesorados por agentes californianos, introdujeron las primeras varetas o yemas de aguacate Haas a la región. Una segunda ola de productores surgió en los años 60, cuando abogados, médicos, burócratas locales y otros profesionistas establecieron huertos comerciales. Esta composición atípica de agricultores se debe a las restricciones económicas que impone el cultivo del fruto. Una vez plantado, el árbol de aguacate puede tardar 4, 5 o hasta 7 años en dar fruta comerciable. Esto explica que agricultores experimentados en otros cultivos y empresarios incursionaran en la producción de aguacate al inicio y solo cuando el fruto probó ser lucrativo fueran seguidos por profesionistas de clase media con ahorros suficientes que les permitieran sortear al menos 4 años de inversión continua sin rendimiento. Una tercera ola de aguacateros emergió 20 años después de la mano de campesinos, ejidatarios, inmigrantes golondrinos o de retorno, los últimos en incursionar en la industria. El flujo de remesas, el retorno de migrantes y los créditos rurales permitieron a los ejidatarios y campesinos incursionar en el cultivo de aguacate con fines comerciales y potencializaron la producción aguacatera michoacana. Antes del surgimiento de la franja de aguacate, la vida cotidiana de los pobladores de la meseta, mayoritariamente de origen purépecha, estaba ligada a los bosques. La tala legal e ilegal, por ejemplo, pero también la obtención de madera para prender los fogones y ocote para alumbrar sus hogares. Si bien la meseta comenzó a ser desforestada desde la época porfiriana, a finales del siglo XIX, los bosques seguían siendo parte central de la vida campesina. La transformación de un área forestal en una región dedicada a la agricultura comercial modificó por completo el paisaje purépecha y la vida diaria de miles de campesinos. No solo ha sido sustancialmente reducida el área boscosa, sino que las variedades nativas de aguacate en Michoacán han desaparecido y las relaciones sociales y de poder se han reajustado. Una vez que Michoacán satisfizo la demanda doméstica de aguacate, los aguacateros comenzaron a buscar nuevos mercados donde posicionar su producto. Canadá y Japón figuran entre los primeros consumidores internacionales de aguacate Haas de México. Pero cuando los michoacanos quisieron exportar la fruta al mercado estadounidense, se enfrentaron a una cuarentena, impuesta por la USDA desde 1914 debido a una supuesta plaga en el árbol mexicano. La cuarentena fue mantenida incluso tras la ratificación del Tratado de Libre Comercio en 1994. Los michoacanos lograron importar aguacate Haas a algunas regiones de Estados Unidos hasta 1997,
cuando el Departamento de Agricultura de dicho país certificó que el árbol mexicano cumplía con los requisitos fitosanitarios y la cuarentena fue levantada muy a pesar de la enérgica oposición de productores de California, que buscaban conservar el dominio del mercado. No obstante, por acuerdo pactado con la USDA, Michoacán es el único estado mexicano autorizado para enviar aguacate a los Estados Unidos. Al inicio, Michoacán cubría la demanda estadounidense únicamente en los meses en que California no estaba en cosecha. Esto cambió en 2007, cuando Michoacán comenzó a exportar aguacate a Estados Unidos todo el año, alcanzando su punto más alto en invierno. La meseta Purépecha hoy es la tierra del aguacate, y este fruto es la fuerza económica de la región. La industria aguacatera ha creado un intrincado y complejo conjunto de resultados como deforestación acelerada, pérdida de biodiversidad y problemas con el narcotráfico. No obstante, es imposible negar que también ha elevado las condiciones de vida de campesinos, ejidatarios y pequeños productores y les ha dotado de mayores oportunidades al conectarlos con un pujante comercio mundial aguacatero al elevadísimo costo del deterioro acelerado de su entorno ecológico y el reajuste de las relaciones del poder en lo local. En este sentido, mi investigación rastrea el surgimiento y expansión de la franja o cinturón aguacatero michoacano y la transformación de sus bosques en unidades agrícolas de producción. A través de mi investigación en archivos, tanto en Michoacán, la Ciudad de México y California, así como trabajo de campo en las huertas de aguacate de Michoacán, donde también tuve oportunidad de hacer historia oral al entrevistar a productores aguacateros de la región, Guacamole Ecosystems revela tres elementos que caracterizaron este proceso. Primero, expone que la consolidación de la industria de aguacate Hass en Michoacán no fue un proceso regional, sino transnacional. Aunque el aguacate es originario de México, agricultores de California obtuvieron la variedad Hass al cruzar germoplasma mexicano y guatemalteco. En segundo lugar, enfatiza que la población rural no actúa como un bloque social homogéneo. Relaciones de poder en lo local determinan en gran medida la magnitud de los cambios ambientales en contextos ecológicos específicos. Finalmente, rescata la agencia de actores no humanos. El contexto ecológico de la meseta Purépecha explica en gran medida el liderazgo michoacano en la producción de aguacate. Así, en la tesis examino las intersecciones entre lo local y lo transnacional, poniendo especial atención a la acción de la gente transformando configuraciones sociales y ecológicas concretas. Defiendo que los modelos de desarrollo importados desde afuera y los ideales modernizadores del Estado fueron importantes, pero no los únicos factores que cambiaron la agricultura y panorama mexicanos. La población rural también originó transformaciones ecológicas en sus entornos para participar en un mercado global, en lugar de ejercer un rol pasivo como receptores de modelos científicos elitistas. En Michoacán, procesos históricos de relaciones sociales entre los comunitarios, esquemas de tenencia de la tierra, políticas forestales y la disponibilidad de remesas determinaron en gran medida el impacto que los campesinos tuvieron y siguen teniendo en dar nueva forma a su entorno ecológico. Como algunos productores de Michoacán prueban, la agricultura de exportación no está inevitablemente peleada con la sustentabilidad. Algunos están comenzando a operar huertas de aguacate orgánicas y de comercio justo. La producción de alimento forma parte indisoluble de nuestra identidad social y es posible producirla de manera sustentable en lo ambiental. Creo que vale la pena que hagamos un esfuerzo por conseguirlo. Gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante este desarrollo agrícola, tan complejo, tan interesante de vínculos nacionales, internacionales, Estados Unidos y con los campesinos y otros, ¿no? Ahora, yo creo que tenemos tiempo todavía para abrir a la sala algunas preguntas. Si ustedes quieren preguntar entre ustedes o esperamos que la sala, los que están allá, los 20 participantes que están allá, que pueden ahora ofrecer preguntas a cualquiera de los panelistas. Es un webinar, entonces Hannah tiene que canalizarlos, ¿o cómo hacemos? ¿Por chat? Yo
creo que en Facebook Live puede haber preguntas, pero no sé cómo se ve. Hay también un Q&A allá, acá, cómo funciona. No tienen, dice Jania. Porque es webinar, ¿no? Ajá. Señor Kevin, usted puede invitar a las personas a que hagan las preguntas, puede ser al chat, puede ser al Q&A, ahí tenemos el Q&A. Ya, yeah, ok. Y usted las va viendo y las va leyendo, como usted prefiera. No, está bien, entonces está abierto a cualquiera del público de hacer sus preguntas en el chat o Q&A. Por el momento no hay preguntas en Facebook y tampoco tenemos aquí en el Q&A ninguna, pero bueno, invitamos a la gente a que hagan preguntas. Entre ustedes quizás hay algunas preguntas en los hilos de conversación que quieren desarrollar un momento. Bueno. Dice, hay personas que han levantado la mano. Hay una. No es que no los podemos ver, creo, ¿no? No, yo creo que no sé, no lo vemos. Yeah. En Q&A. Kevin, ¿tú no puedes ver en participantes? Entre los participantes hay que tener algunas manos. Azules. No lo vemos. Yo creo que lo tienen que hacer por escrito. Sí, si no hay. Viridiana, ¿se puede? Yo tengo mucha curiosidad sobre el pase en arco que hizo referencia Ana, y no has elaborado este punto, y creo que es un tema muy relevante, entonces me gustaría si pudieras agregar un poco sobre ese tema, ¿no? Claro, sí, sin duda. Muchas gracias. Sí, no lo he elaborado. En realidad, eso es efectivamente parte de todo el reajuste que ha tenido la meseta purépecha en lo social debido a la enorme producción de aguacate. El aguacate se ha vuelto tan lucrativo comercialmente, el aguacate Hass en Michoacán, que en realidad vino a desplazar un poco, si bien no a desplazar, sí ha minorado muchísimo la producción, por ejemplo, de marihuana. Entonces, ahora grupos delictivos que se dedicaban al cultivo, protección de marihuana, ahora en realidad lo que protegen y cuidan es el aguacate. Al final del día creo que todo tiene que ver, conforme voy construyendo la tesis y culminando la tesis doctoral, todo tiene que ver con la forma en la que la gente se relaciona a la tierra. Y aunque los cultivos cambien, los grupos que eran determinantes e interactuaban en esa meseta continúan haciéndolo, pero con una diferente dinámica. Entonces, Michoacán ha tenido presencia de grupos delictivos desde antes de la producción de aguacate, y lo que hizo el aguacate y el flujo de armas y el flujo de remesas, y sobre todo lo lucrativo que se ha vuelto el aguacate, fue hacer este confrontamiento mucho más violento, mucho más cruento. Al inicio, los grupos delictivos ejercían mucha violencia sobre los aguacateros de manera directa. Con base en la historia oral que yo he desarrollado y las entrevistas que he tenido con campesinos y con productores de aguacate, ejidatarios, muchos de ellos, ha habido diferentes estrategias que han utilizado para enfrentar a los grupos delictivos con más o menos éxito, digamos. Entre ellas han formado autodefensas o grupos de comunitarios que defienden y se oponen y contrarrestan y enfrentan a los grupos delictivos de manera directa. También ha habido otro esquema en el que el grupo delictivo cobra lo que se llama un derecho de piso, que es un porcentaje sobre las ganancias de la,
de la producción y exportación de aguacate. Entonces, en realidad, lo que al final lo que quiero resaltar con la tesis es que la forma en la que interactuamos con nuestro entorno ecológico es diferente para cada quien. Entonces, la tierra en sí misma no significa lo mismo para alguien que se ha dedicado a la colección de, a la recolección de resina toda su vida, y que los bosques representaban no nada más un paisaje, sino una identidad cultural, regional. Los purépechas se identificaban a sí mismos a través de esos bosques y el trabajo de madera, la elaboración de artesanías, tenían aserraderos, recolectaban resina. Por otro lado, cuando llegan empresarios o agricultores de mediana y gran escala que vienen de otros lugares, esa tierra y esos bosques no representan lo mismo para ellos. No existe este lazo de identidad, no existe esta conexión, y tiene unas miras mucho más comerciales, de explotación. Y los grupos delictivos también tienen otra asociación con esa tierra. Entonces, creo que a través de centrar el análisis en los bosques y en el entorno ecológico y cómo ha cambiado, uno puede ver cómo todas estas relaciones de poder van modificándose también en el tiempo. Y entonces se da cuenta que el surgimiento de estos grupos delictivos no es algo que suceda de la noche a la mañana, y que atienden razones históricas y relaciones históricas que tienen explicación desde mucho antes de la producción de aguacate, nada más. Gracias por la pregunta muy buena. Sí. Yo te pregunto una cosa. Uh-huh. Los productores de limón, uh-huh. Porque ahí hay una vinculación fuerte entre, porque están ya copados los productores de limón, ya no los dejan producir limón. Sí. Porque han de saber que en esa parte se produce tanto el aguacate como el limón. Uh-huh. Uh-huh. El cobre y otros metales que salen por ahí también. Es correcto. Sí, ha cambiado la producción de ese espacio. Claro. Lo que vemos con los monocultivos, y que lo confirma la franja o el cinturón aguacatero michoacano, es que los monocultivos homogenizan el entorno. Homogenizan el cultivo en sí mismo, por eso son monocultivos, se produce aguacate Hass y punto, porque es el de mayor rendimiento, es el de mayor demanda, es el que se exporta a Estados Unidos, pero también homogenizan el entorno. Se desplazan otros agricultores como los de limón, se desplazan otras formas de agricultura como la agricultura de subsistencia, por ejemplo, se desplazan otras formas de vida para poder enfocarnos a producir en este caso un fruto en específico. Al inicio no había tanta confrontación entre los productores de limón y los de aguacate, porque el aguacate se producía más, se concentraba mucho en las laderas nada más, y los productores de limón estaban un poco más en la parte baja de la meseta, cercano a Patzingán, al valle. Pero conforme se ha extendido el cinturón de aguacate, por supuesto, es arrasar, es homogenizar el ambiente y homogenizar la sociedad y las relaciones entre las personas que habitan ahí. Entonces, efectivamente, hay mucho confrontamiento, pero no nada más con los productores de limón, también los ganaderos, que los aguacateros al final del día intentan fomentar ciertas condiciones ecológicas que son favorables para la producción del aguacate, entre ellos una lluvia moderada. Y los ganaderos necesitan que haya más lluvia y utilizan, por ejemplo, los aguacateros, le llaman cañones, son una especie de, generan un efecto que disipan las nubes que hay arriba de las huertas para que la precipitación sea menor o mayor, un poco a voluntad, y eso afecta también a los ganaderos que están en la región. Entonces, como sucede con los monocultivos, homogenizan absolutamente todo, el fruto, se van perdiendo las variedades nativas, pero también el paisaje y el ambiente y otras formas de subsistencia y de producción. Gracias. Y Gwen, quería hacer una pregunta sobre los conocimientos en Colombia tan difíciles ahora. Una conclusión de tu libro que puede esclarecer todo este crisis ahora que Colombia está enfrentando. Es una cosa que era previsto en sus análisis y conclusiones, y se prende o ¿cómo es tu reacción frente a todo esto?
Gracias, Kevin. Yo creo que los acontecimientos actuales en Colombia son muy complejos de analizar. No es un asunto de solamente un momento, sino que hay un contexto, creo, de corto plazo, mediano plazo y largo plazo relevantes para entenderlo. En primer lugar, hay un descontento histórico con el Estado, con la forma de gobernar el país, con la desigualdad. Colombia es uno de los países más desiguales en América Latina y en el mundo. En segundo lugar, esas desigualdades se agravaron mucho con la pandemia. Y en un término más corto, pues el gobierno de Iván Duque presentó una reforma tributaria ante el Congreso que castigó prioritariamente a los de clase media y clase baja y más pobre. Entonces realmente fue un insulto más, pero creo que esa reforma fue la gota que rebasó la copa. Realmente hay un descontento social muy amplio, pero yo sí veo que está muy conectado con una polarización que viene creciendo desde el 2016, cuando se tuvo el plebiscito por la paz que yo analizo en la disertación. El actual gobierno, el Partido del Centro Democrático, fue el principal responsable por promover la polarización con su campaña de desinformación. Y esa polarización luego se replicó en 2018, en las elecciones presidenciales de 2018, que ellos continuaron después de que se renegoció el acuerdo y se empezó a implementar. El Centro Democrático continuó oponiéndose al acuerdo y bloqueando muchas de las acciones de la implementación. Y desde que Iván Duque tomó poder, no ha implementado el acuerdo correctamente. El reciente informe del Instituto Kroc, que monitorea la implementación de manera formal, evidencia que en el último año solamente se ha implementado un 2%. O sea, es realmente muy pobre lo que evidencia ese informe. Y Iván Duque también se ha desfinanciado las entidades de justicia transicional, deslegitimado las instituciones de justicia transicional que están intentando ayudar al país a pasar la página y construir un mejor futuro. Y está muy claro que la polarización política a nivel nacional que se ha promovido desde el gobierno tiene un impacto en la violencia física en los territorios. Al igual que aquí en el Brexit, después del referendo, se aumentó la violencia racista en este país porque la gente siente que su odio está legitimado por una mayoría, por la evidencia electoral. Entonces yo sí veo tristemente que los problemas con el proceso de paz sí los preví. En la disertación, ya 2 años de gobierno de Iván Duque, cuando yo terminé la tesis, ya estaba muy evidente que se estaba volviendo a un nuevo ciclo de violencia en Colombia, a pesar de que se sigue implementando algunas cosas contra todas las dificultades. Pero obviamente no pude prever ni la pandemia, ni lo que está pasando ahora. Yo sí creo que es un momento de cristalización de varios factores históricos donde no se sabe qué va a pasar. Realmente es muy preocupante lo que se está viendo en Colombia, los abusos de violencia policial, los abusos de derechos humanos, la militarización, cómo está respondiendo el gobierno, es algo muy fuerte. Y veo que hay una pregunta aquí en el chat que quisiera brevemente responder. Que cómo veo el rol de la oposición a la ideología de género, entre comillas, en la llamada campaña de desinformación. Sí, de hecho, es algo que describo en uno de los capítulos, todas las diferentes formas de deslegitimar el acuerdo. Esto fue el que más me sorprendió. Yo pensé que era broma cuando yo estaba en Colombia haciendo pedagogía de paz antes del plebiscito y me decían que hay gente que cree que existe una cosa que se llama ideología de género. Yo sí pensé que era broma, pero luego encontré que efectivamente esa narrativa estaba muy amplia
encontré muchas audiencias que creían eso, y es porque básicamente se confundió una cosa con otra cosa. Hubo un panfleto que se creó desde el Ministerio de Educación, creado en una manera nada que ver con el proceso de paz, creado para promover tolerancia ante las diferencias de orientación sexual y de género en los colegios. Esto causó una reacción entre los sectores más conservadores religiosos, en particular organizado por las iglesias evangélicas, cristianas, de protestantes, que es más o menos un 10% en Colombia. Y ellos organizaron una marcha muy grande en agosto de 2016. Y el Centro Democrático vio una oportunidad para juntar eso con una cosa que sí estaba en el acuerdo de paz, que era un enfoque de género, que es algo histórico en los procesos de paz en el mundo. Se tuvo un enfoque de género que transversalizó todo el acuerdo, que buscaba precisamente atender a los impactos diferenciales de género del conflicto, y priorizar ciertas desigualdades de género históricas en sus reformas. Y se buscó crear una fantasma de miedo en la población de que el acuerdo de paz iba a imponer ideología de género, que, by the way, no existe, no existe tal ideología en el mundo, es un invento. Yo luego supe que no es solamente un invento en Colombia, sino que también se ha sonado en Brasil, en Estados Unidos y en otras partes, pero básicamente se les dijo a la gente que si ellos votaban por el sí, se iba a imponer la homosexualidad a sus niños en los colegios. Es una cosa realmente absurda, pero fue muy efectivo, porque es un país donde la sociedad tiene ciertos valores tradicionales bastante conservadores, se sienten amenazados con cualquier cosa que suena a diferencias sexuales, y se decía que iban a acabar con la familia. Yo incluso vi una cartelera detrás de un carro que decía voto no al acuerdo porque no estoy de acuerdo con el aborto. O sea, se metió cosas que no tenían nada que ver, pero fue muy fuerte, y la gente hoy en día sigue creyendo eso, pero es solamente una de las narrativas que se creó. Pero yo creo que hoy esas estrategias se siguen utilizando hoy para promover odio y miedo frente a quienes están en las calles marchando. La gran mayoría de las personas que están marchando lo están haciendo por motivos legítimos de descontento, como lo expliqué al inicio, pero esas narrativas están utilizándose hoy en día para promover la idea de que todos son criminales, todos son miembros de la guerrilla, todos son vándalos, y quieren acabar con el país. Inclusive están metiendo una nueva narrativa que es la revolución molecular disipada. Es un concepto de Félix Guattari, y Álvaro Uribe dijo que lo que busca estas marchas es hacer una revolución molecular, que es una revolución disipada molecular, algo así, que básicamente es como decir toda la gente que está en las calles están haciendo una revolución anárquica comunista sin saberlo, y si usted no lo sabe es porque se lo han metido en su inconsciente y usted es parte del problema. Entonces es realmente increíble lo que está pasando hoy día. Sí. Y yo tenía una pregunta para Brenda, para hacer el triángulo. Y Brenda, me encanta tu concepto de comunalidad, y muy admirable todo lo que has hecho con tu comunidad. Y me gustaría saber cómo fue la recepción de parte de la comunidad de tu tesis y de tus hallazgos. Y si nos puedes contar un poquito de eso. Sí, gracias, Gwen. De hecho, empecé a trabajar académicamente con la comunidad
en el 2008. So, en aquel entonces todavía era un undergrad y surgió porque quería saber la historia de mi pueblo, ¿no? Como muchos pueblos indígenas, no tenemos nada escrito sobre nuestros pueblos, cuándo originó, desde qué año, etc. Y muchos de los niños migrantes aquí en Los Ángeles también quería saber esa historia que hicimos con ese querer aprender, ¿no? Porque sabemos cómo bailar, sabemos que muchos también quieren participar en la banda, pero no sabemos nuestras historias y de dónde surgimos, ¿no? Y entonces ese trabajo fue igual que todos los años que he hecho un trabajo, es de pedir permiso y ha sido aceptado porque primero, como yo veo, es que la comunidad es bien pequeña y por la razón que mi papá ha estado bien involucrado desde que se emigró en la Hometown Association. Y si uno está involucrado en la Hometown Association aquí en Los Ángeles y quiere hacer algo en el pueblo, es más bienvenido que si uno no es parte de esa membresía del Hometown Association aquí en los Estados Unidos, ¿no? Porque es como que no estás ayudando económicamente al desarrollo del pueblo, pero también a estar interesada en cómo está creciendo la comunidad, ¿no? Tanto ahí como aquí. Entonces, por esas razones, creo que se me ha facilitado también teniendo mi abuela y otros familiares en el pueblo. Estamos hablando de un pueblo de un poquito más de 150 personas. Eso es bien pequeño de esa forma, pero lo que le hace más, lo que ha hecho que acepten mi trabajo más, que lo acepten, es definitivamente la participación y el activismo de mi papá, que es de ese pueblo. Mi mamá es también de Oaxaca, de la Sierra, de un pueblo vecino, pero no crecimos tan asociados con ese pueblo, con el pueblo de ella. Pero de hecho también, cada vez que vamos, ¿no? Tenemos que hacer algún tipo de tequio, por la razón que no tenemos political parties, pero también porque de eso depende, ¿no? Depende de sobrevive el pueblo de parte de el trabajo laboral que hacen tanto los migrantes y tanto las personas que están radicados ahí, ¿no? So, así es como yo veo que han visto la comunidad tanto ahí, tanto aquí, el trabajo que hago. No sé si contesta tu pregunta, Juan. Kevin, ¿puedo hacer una pregunta a Brenda? ¿Cómo no? Brenda, ¿cómo se identifica con identidad tu pueblo? ¿Y cómo se vincula, se sube uno sobre otro, ustedes que vienen de fuera y que son de ahí, con los que están ahí? Sí, gracias. La identidad, como muchos pueblos originales, como muchos pueblos de tanto de México como de US y Canadá, ¿no? Nos identificamos más que nada con el pueblo, ¿no? Desde China, que es el título del artículo que acaba de salir de Latino Studies, ¿no? Que muchas de las personas de los que crecimos aquí en Los Ángeles, cuando les preguntas, pues, ¿qué es tu identidad? ¿Cómo te identificas? Decían, como persona, estando consciente que yo también, pues, soy persona y que saben que soy de Xochina, me contestaban de Xochina, ¿no? Pero estoy segura que si a otra persona les hubiera preguntado, a lo mejor no lo hubieran dicho tan talladamente. Cuando fui en el 2008 a hacer preguntas sobre si los que se quedaron atrás, los que se quedaron en el pueblo, consideran a los hijos de los migrantes de Xochina, del pueblo zapotecos, muchos mayores dijeron que no, porque no nacieron ahí. Es otras costumbres, otra vida que tenemos aquí en los Estados Unidos. Al pasar de que son más de 10 años de que hice ese primer trabajo, ahora cuando pregunto esa misma pregunta,
ha cambiado, ¿no? Y ha cambiado porque hay más participación, no nada más de la segunda generación, pero la tercera generación, que son niños chicos, ¿no? De 9, 8 años, que también han regresado bailando o estando en la banda, porque cada vez cuando regresamos como migrantes al pueblo, they either return como danzantes, regresamos como personas de la banda, o regresamos como personas, miembros del Hometown Association, ¿no? Pero son los hijos de migrantes que regresan más que nada por parte de, como danzantes y como miembros de la banda. Y de hecho, y eso ha hecho que la percepción de la gente que se queda atrás, que se queda en el pueblo, cambie, ¿no? Diciendo, hasta la tercera generación, no nada más los primeros que nacieron en los Estados Unidos, siguen participando, ¿no? Pero, y es eso que como que, que yo veo que ha visto, ha cambiado cómo perciben a los hijos de los migrantes, y si, que ahora cuando pregunto qué piensan, ¿no? Que, ¿cómo los identificas, o los identificas como personas del pueblo, o chinenses o no? Ya ha cambiado la pregunta bastante, ya ha cambiado bastante la respuesta, que sí, que están bien involucrados, que se ve que tienen amor por el pueblo, que siguen participando y eso nos da orgullo, que no, varias cosas que he estado analizando, que cómo es que ha cambiado las ideas de identidad y de belonging, tanto para los migrantes, tanto para las personas que se quedan atrás. Ha sido bien interesante ver esa trayectoria durante estos 10 años que he estado haciendo el trabajo. Gracias. Bueno, creo que ya estamos a la hora de terminar, y otra vez quisiera agradecer a nuestro comité el trabajo que ustedes invirtieron para escoger tan buenos candidatos, y felicitar otra vez a los ganadores por ese prestigio premio y su excelente calidad de trabajo que muchos van a beneficiar en sus publicaciones y libros. Y muchas gracias por todo aquello. Ya nos despedimos. Gracias, Kevin. Muchas felicitaciones, gracias a todas, y un gusto conocerlos y estar con ustedes. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. A las felicitaciones. Muchas gracias. Interesantes trabajos de investigación. Gracias. Gracias, gracias, y felicidades de nuevo a Gwen y a Brenda. Lo mismo. Chao. Hasta luego.